Luisa Castro visita esta semana a bodega de José Luis Cuerda en Leiro, Ourense. O guionista, director e productor de cine leva xa 8 anos facendo viño nos arredores desta casa do século XVI. Coñecemos un pouco mellor o director de O Bosque Animado, A Lingua das Bolboretas ou Los Girasoles Ciegos. En primeira persoa con Luisa Castro. Grazas, José Luis, por recibirnos na túa casa de Cubilledo, que era unha visita que tiñamos pendente. Gracias a vosotros por venir. Cando decides vir a Galicia e crear esta adega, este lugar no que estamos hoxe en Cubilledo, que contén 6 hectáreas de viñedo, de ribeiro, sabías o que te ibas a topar? Tiñas unha idea do que querías facer? Yo creo que soy un tío muy reflexivo, incluso probablemente demasiado, si es que aquí cabe el demasiado reflexivo, pero también una de esas reflexiones que tengo hecha y elaborada y que la incorpora a mi vida con relativa frecuencia es que si me pienso mucho las cosas no las hago. Casarte, tener hijos, dedicarte al cine, dejar la carrera de derecho, todas esas las he tomado sin pensármelo demasiado y creo que no he hecho mal. Sí me esperaba lo que estoy viendo, que es la vida de bodeguero. Hay circunstancias que no, porque hay peculiaridades por la zona, por el paisaje y el paisanaje, que te las vas encontrando y las disfrutas, y otras las sufres. Estamos ahora en una casa del século XVI que tú restauras. Gustaríame saber de onde sacas a enerxía para en tan poucos anos facer este traballo de restaurar unha casa como esta, crear a bodega de viños San Clodio, facer 2 películas magistrais como La educación de las hadas e Los girasoles ciegos. A que obedece ese momento? Pues os obedece a un comportamento mío muy vicioso que se llama ansiedad. Es decir, quiero hacer cosas, hacerlas muy rápido, hacerlas pronto y que estén muy bien. Y todo así, a esa marcha. Y suelen salir. Pero falando de cine, ti cando estás facendo unha película, sabes, mentras a estás rodando, que vai a ser unha boa colleita, que vai a ter éxito? No, yo eso no lo sé nunca. Yo lo único que puedo saber es si está quedando a mi gusto lo que yo esperaba conseguir, lo estoy consiguiendo y en qué grado, en qué porcentaje. Pero el cómo vaya a funcionar luego con el público no soy yo tan pretencioso. Quienes dicen que saben eso, creo que dicen una estupidez. Los girasoles ciegos, a túa última película, foi un éxito de taquilla e é un clásico, ¿no? Unha película realmente que quedou na memoria dos espectadores, como La lengua de las mariposas. Eres un factor de clásicos, isto é evidente que sí. Tampouco creo yo. ¿No? Eso debe ir en días, ¿eh? Sí. Bueno, no. Entón son eu que teño que decir. No, pero... sí, algunos críticos, es verdad, que hablan, me parece que en Los girasoles ciegos alguno decía que demasiado clásica, y eso a mí sí que me llena de orgullo, ya puesto a pasarme que me pase de clásico. Mira, y Woody Allen dice en una entrevista que él escribe porque se moriría, se enfermaría, se neurotizaría consigo mismo si no lo hiciera, que escribe sus películas. ¿A ti te pasa un poco lo mismo? ¿Estás de acuerdo? Yo ya te he dicho que soy ansioso. En el caso de Woody Allen lo entiendo perfectamente. Yo es uno de los directores que más respeto y admiro en los momentos actuales. Me parece un portento. Mi relación además con Woody Allen ha sido una relación a distancia, pero de alguna manera cercana. Cuando él vio La lengua de las mariposas, hizo unas declaraciones diciendo que era de las mejores películas que había visto en los últimos años y que era la típica película que antes iban a ver un grupo de amigos y luego se iban a cenar y hablaban de ella, y que ya no se hace eso porque a Estados Unidos es muy difícil que lleguen películas como esa. Yo, contento con aquello, le mandé una nota diciendo que a mí sus películas me gustaban muchísimo. Luego compartimos directora de figurinista, directora de vestuario, Sonia Grande, le dijo que estaba trabajando conmigo, tal, no sé qué, pero está por aquí, quería que nos viésemos, yo no pude ir a Barcelona, bueno, no nos vimos, pero le mandé vino,
Y entonces me dijo, hace usted tan buen vino como películas, con lo cual tenemos una relación magnífica. Manolo Rivas, Venceslao Fernández Flórez, Alberto Méndez, eres un gran adaptador de obras literarias. ¿Ti en algún momento pensaste en escribir? Sí, yo he escrito toda mi vida, yo desde los 12 años que en el seminario de Gin Albacete nos hicieron mandarle un poema a nuestras madres, el Día de la Madre, y les gustó mucho a los curas y eso me animó. Dije, pues debe ser que escribo bien, pues voy a seguir escribiendo. Y he escrito y sigo escribiendo. Lo que pasa es que, no, por lo que he dicho ya varias veces, por lo ansioso que soy, yo no tengo temple para la novela. Y he empezado alguna vez alguna novela y he dicho, ¿por qué no la hago guión? Y la termino haciendo un guión. Cos actores, cal é o aprendizaxe? Como te enfrentas en cada rodaxe? Ou xa é algo que ti tes dominado? O feito de dominar os actores? La dirección de actores, en definitiva, es un trato humano. Primero, decía Chabrol, el director de cine francés, que la dirección de actores empieza por elegirlos bien. Si lo eliges bien ya tienes mucho ganado. Luego si lo vistes y lo maquillas bien, ya ellos mismos se sienten también muy dentro del personaje y les facilita su trabajo. Y luego el otro, yo lo que hago es dejar que ellos ensayar, ver cómo lo hacen y a partir de ahí corregirles cosas o decir muy bueno y vamos para adelante. Con Fernando Fernán Gómez, ¿cómo fue? ¿Cómo era la experiencia de dirigir a este genio de interpretación? Es estupendo, era estupendo. El primer papel que yo le ofrecí fue una película que se llamaba Mala Racha, que era una película para televisión de hora y media, con el formato de largometraje. Y cuando le mandé el guión, su representante me mandó una carta diciendo que las varias condiciones, que el actor no podía interpretar más de una secuencia al día, que no podía decir párrafos de más de 4 líneas y media, que una serie. Entonces yo le contesté diciendo que en vez de 4 líneas y media un día tenía que hacer 5 líneas, que en vez de una secuencia tenía que hacer 2, pero que eran muy cortas, que se podrían considerar equivalente a una, y varias cosas así también. Pijadillas, o sea, en plan casi, de no me jodas que solo puedes hacer 4. Y entonces me contestó, el actor no hace la película, entonces no la hizo. Y la segunda vez ya lo requerí para un personaje, le dije, Fernando, a esto no te puedes negar, porque el personaje que te ofrezco es hacer de Dios, y era así en el cielo como en la tierra. Y entonces aceptó, dijo, no me puedo negar, efectivamente, y hizo de Dios y lo hizo muy bien, lo hizo estupendamente. Y el tercero fue el de La lengua de las mariposas, que a él le gustó mucho el guión de Rafael y quiso hacerlo, pero luego durante la película decía, yo he venido engañado a esto porque me habían dicho, es una película con niños y esto es la selva, esto tengo que estar todo el día andando por ahí por los bosques. ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás pensando? Pues ahora mismo tengo 2 películas, 2 obras de teatro y 2 series de televisión en la cabeza y por ahí en distintos estados de fabricación y con la esperanza de que salga alguna. No es fácil, no es fácil. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la entrevista y por esta conversa. Esperamos ver pronto esos proyectos feitos. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues, y gracias a todos los que os habéis pegado el madrugón para venir a estas horas, para pasar aquí un rato. Fue estupendo.